Que me había pedido un vestido. que hace? Me había pedido un vestido a Vesca para este fin de año. Bueno, pero para fin de año, para por la mañana, por la noche, como otro Y mmm, más que nada lo quería ya para poder enseñarlo en el, en el vídeo que voy a hacer de Outfit Navideño. Que no sé, creo que cuando veáis esto todavía no lo habréis visto, así que no os hago spoiler. Y nada, ya lo tengo. No lo voy a enseñar para que lo veáis en el vídeo. Saluda a la niña, mira. Porzo, saluda. <laughs> el fin de semana <laughs> ya estamos a viernes y bueno la verdad es que esta semana se ha hecho un poco aburrida no para mí porque yo bueno pues he estado estudiando y haciendo cosas y no me he aburrido sino respecto al loma la verdad es que ha sido un poco aburrida porque es que no he enseñado nada pero es que básicamente no he hecho nada bueno, os dije que os iba a hacer una especie de room tour por mi casa para enseñaros las cosas de Navidad, o sea que no me voy a centrar en enseñaros mi casa como tal, sino que la vais a ver, pero porque os voy a enseñar eh, lo que son los adornos y eso que hemos puesto, bueno que ha puesto mi madre este año y en mi cuarto y eso, así que os voy a enseñar, pero que no me voy a centrar en deciros lo que es la casa y tal, eso ya si queréis más adelante que haga un room tour y ya pues más adelante un house tour. Pero bueno, de momento os voy a enseñar la decoración de Navidad porque aprovecho que estoy sola, que no, no molesto a nadie ni nada. Y ya que esta semana he grabado tan poquito, pues así os lo enseño y veis algo más. Así que vamos a ello. Esto se, es lo que se ve desde la entrada de mi casa, ¿vale? Esta es la puerta y eh, esta es la entrada. Así que voy a empezar por la entrada. Bueno, esto que veis aquí está siempre o sea que no es que sea de navidad después a ver aquí mmm... bueno en la puerta hay dos cosas bueno en la puerta hay dos cosas en el pomo y arriba en donde está la mirilla pero no voy a salir ahora mismo fuera porque entre las pintas que llevo y todo pues ya si acaso otro día os lo enseño entonces a ver mmm... aquí pues básicamente está eh... bueno esto que la puso mi madre aquí un papelito así y esto Luego este belén, que es súper mono. Bueno, este belén, este, esta es una figurita así que imita un belén. Parece que está hecho con crochet, como veis. Pero no, es como de porcelana y es muy bonito. Luego está este arbolito. Y lo que más me encanta a mí, a mis padres y, y todo, es esta vela. ¿Vale? Que es que, a ver, está apagada, pero. Espera que la encienda. Mirad, por favor, qué cosa más graciosa. O sea, es que mmm, en la cámara no se aprecia bien, ¿vale? Pero es que si lo veis así, parece una vela. Porque encima, esto que digamos sería lo que es la llama, se mueve. Entonces, está súper gracioso. Porque hay algunas que están encendidas, pero la, esto está fijo, entonces se nota que es falsa. Pero es que nosotros nos creíamos que era de verdad. A la vez, ya, ya que sabemos y tal, sí se ve que es falsa. Pero si no lo sabes, cuela. Y ahora, a ver, ahora pasamos aquí a la cocina. Que aquí tiene esa guirnalda ahí puesta con dos bolas. Y aquí tiene esto. Y ya pues, a ver, aquí tiene un mini pascuero falso, así, blanco. La felpa es ahí. Qué más, qué más, a ver. Bueno, he hecho ese corazón de ahí. Que no sé por qué da vueltas, pero bueno. Eh, tiene aquí hojas de estas de Pascua que a ella le encantan. Aquí con el muñequito de nieve, que manía con no enfoca. Ahora vamos aquí para el salón. Voy a encender las dos luces. Y a ver, el salón pues es que está súper decorado. Entonces aquí voy a estar un rato. Bueno, aquí que no os lo he enseñado. Eso vale, que es súper bonito otra guirnalda con el corazón en medio y todo. Aquí tenemos esto, que es un pie. A ver. Es un... Un de estos para que la puerta no se cierre, que en realidad es una tontería, porque mi puerta pues tiene un imán y no se cierra, pero bueno, mi madre pues le hace ilusión. <laughs> eh, luego están esos adornos y en la puerta pues todos estos adornitos. Ay, que se me cae el móvil. <laughs> está todo esto, ¿vale? A ver qué más. No, por aquí no. Luego en la mesa pues tiene el pascuero que se lo ha regalado una vecina nuestra. Este sí es de verdad, ¿vale? No es falso. Está el centro de mesa este. Estas dos velitas. Y aquí en esta mesita pues tiene esta velita que pone 2017. Esto que como os digo, ¿ves? Son muñecos que le cuelgan las piernas y son muy graciosos. Y esto que la jaulita creo que es de Ikea y ya lo demás pues lo ha puesto ella. Estos son estrellas, ¿veis? Que son de estas que se pegan ahí calcetín y aquí esto de verdad es una currada máxima esto lo ha hecho mi madre vale imitando una chimenea eh, con escayola cartón no sé ella sabrá cómo la ha hecho pero es súper chula la ha pintado ahí como si fueran ladrillos ahí le ha puesto como si fuera madera troncos y esto pues una vela como la que os he enseñado en la entrada y estas dos son las que os he dicho que son fijas entonces esto cuando se enciende pues parece que hay fuego en la chimenea Aquí hay cuatro calcetines, porque en la casa somos cuatro, más el perro, pero bueno, el perro no tiene calcetín. El mío, obviamente, es este, el rosa, o ¿sabes? Que me conoce. Y aquí, pues mirad qué cosas más graciosas, esto, unos angelitos, una muñequita de estas con las piernas colgando, otro pascuero. Y luego el árbol, pues a ver, este año lo hemos comprado blanco porque el año pasado le dije que quería, ya que mi salón es blanco y negro... Que ya es un árbol blanco con los adornos negro, plateado y rojo. Pero bueno, a ver, la mayoría sí son negro, negro, plateado y rojo, pero ella le ha añadido aquí adornos que ella tenía y que le gustan. Y bueno, el caso. Lo que no me gusta es que las luces, el cable es negro. No había transparente. Pero bueno. Ay, aquí tenemos la estrella: la bolitas plateadas, negras, blanquitas. A ver, esta por ejemplo, muy bonita. Esto, qué más bolas rojas, esto también es muy chulo. Esto. Esto, por ejemplo, es precioso. Esta bola. Esta también. No sé, que hay muchas cosas bonitas. A mi madre es que le encantan esta, los detallitos estos. Y luego, a ver, tenemos los tres reyes magos. Uno, dos y tres. Y luego aquí, pues más adornos. Esto también se enciende está encendido como veis es que a mi madre le encanta adornar <laughs> y luego aquí pues tenemos polvorones Mantecados y todo y esto que también está muy chulo y bueno el, el belén que a mi padre a mi hermano y a mí nos encantaba montar el belén típico el grande el, el de toda la vida que está con, con el pueblo digamos no pero teníamos que ocupar todo eso hasta ahí hasta el, hasta el vídeo y, y mi madre ya estaba harta de montar Belén porque al final siempre lo limpiaba ella y ya lleva dos o tres años que no nos deja ponerlo pero bueno el año que viene lo vamos a poner la entrada a mi pasillo y hay otra guirnalda y ahí hay una estrellita y a ver bueno aquí pues tenemos más cositas de estas en la puerta y qué más bueno ahí al final tengo un lazo y ya pues a ver yo en la puerta he puesto esto Ay. Que son como unos lazos así, no sé, rojo y dorado. Me gusta el toque que le dan, es como venga, entra en mi cuarto. <laughs> y luego, pues aquí tengo. A ver, empiezo. Que yo es que he decorado así con lo que tenía o lo he puesto donde he pillado. Aquí tengo esta bola de estas que daban con Coca-Cola o que regalaban o no sé. Y aquí otra, entonces eh, queda muy bonito, pero es un coñazo. Cada vez que abres la puerta, en plan, a ver, espérate, por ejemplo, haz así. ¿Vale? O a lo mejor Cierra la puerta así más rápido Es un coñazo Y todo el rato Botando Luego aquí esto, bueno, esto ya os lo dije el año pasado Que esto yo ya lo tenía Esto lo tengo durante todo el año Y he puesto esto, pero es que me da pena porque je, Mira, o sea, yo quiero ponerle algo ahí Para que se pegue, pero no se pega Y se cae cada dos por tres, pero bueno Pone Feliz Navidad Después aquí en los armarios tengo este calcetín que está ya podrido. Ya el año pasado os dije también que me lo tenía que cambiar ya. Y sigo sin cambiarlo. Pero bueno, es que mirad y todo la nariz. Es de cuando yo era pequeña, o sea que. Luego este cartelito aquí que pone feliz Navidad. Y ahora lo más bonito de todo, por favor. O sea, yo no, ¿vale? Me refiero al a espejo con las luces. Que os las voy a encender. Mira, qué chulo. Ahora esto no, pero de noche se ve súper bonito. Y bueno, la voy a apagar. Y a ver, luego no hagáis caso porque tengo el cuarto sin hacer la cámara, la ropa por recoger, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí pues tengo el arbolito ese, que es como oro regastado. ¿Qué más tengo aquí? Luego aquí pues tengo esta estrellita aquí colgada. Tengo esta cajita que me la regalaron el, hace dos años y no tengo nada dentro, la tengo de decoración. Esta bolita que también la viste el año pasado, que suelta nieve. Y aquí el ferrero roche que también me lo regalaron hace dos años y lo tengo de decoración. Y estas lucecitas que sí que las visteis el año pasado, pero eh, encima de mi cama, ¿vale? Os voy a enseñar lo que me voy a hacer de comer, me estoy cociendo arroz. Y aquí me estoy haciendo un huevo revuelto para hacerme ensalada de, de arroz con huevo, bueno oh tortilla o como sea esto, y atún. Y esto es lo que voy a comer. Y luego voy a comer eh, jamoncito de este. Puedes ponerle una plataforma que a lo mejor no tan 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 pero como Pues estoy haciendo tortitas. Aquí están ya algunas hechas y aquí todo lo que nos vamos a comer. Somos unos gordos. Y nada. Buenos días. De sábado. Hoy estoy en una cama distinta. Y es que estoy durmiendo en la cama de mis padres porque bueno, como estoy sola... Uy, mira. Como estoy sola. Mira cómo. Bueno, pues para que el perro no estuviese durmiendo solo. Porque como él siempre. Se va a dormir o con mi madre o con mi hermano cuando estaba aquí y eso. Y en mi cama no puede dormir porque mi cama es de estas altas y no llega. Pues me dijeron a mi padre que durmiera aquí. Para que durmiera este pequeñito conmigo. No he grabado en todo el día y ayer también os grabé muy poco, pero es que eh, como ya sabéis he estado en mi casa sola y prácticamente no he hecho nada y ahora me voy a merendar.